Sí, es la campaña mundial del lavado de manos, que organiza, hemos llegado a las instituciones, a los lugares públicos, a los bancos, a las mutuales, para que la gente tome una vez más un ratito, lo lea y se acuerde de estos cuidados que son tan importantes en la vida diaria. Y sobre todo también hemos ido a los jardines de infantes, con los nenes más chiquitos, que eso se lo graban y ya queda, ¿no? Uh-huh. Queda establecido para siempre, digamos. Esto del lavado de manos arranca por allá de los años 1840, un doctor que era Semmelweis. Uh-huh. Esto era así, había como un dispensario, una sala de primeros auxilios donde se atendían infectados, accidentología, partos. Incluso de la universidad venían estudiantes que venían de la morgue a presenciar algunas. Bueno, se veía algo que era muy duro, que las mujeres después de tener familia padecían como una fiebre de virus, de bacterias, e incluso fallecían en cantidades muy grandes, uh-huh, alarmantes casi. Uh-huh. Y había otra sala donde atendida por una comadrona, que eran, uh-huh, las que atendían antes los partos, uh-huh, donde había más asepsia, había más limpieza, y esto no pasaba tanto en una cifra tan grande. Uh-huh. Y este doctor empezó a comparar estas situaciones, a ver. Y bueno, y ahí es donde empezó a darse cuenta que esta asepsia, este lavado, este cuidado, prevenía todas estas situaciones, uh-huh, de posparto de las mujeres. Uh-huh. A partir de ahí se ha instituido en Viena esto de la... El Día Mundial del Lavado de Manos es el 5 de mayo, uh-huh, y acá en Argentina, a través del Ministerio de Salud de la Nación, se programó dentro del mes de octubre. Bien. Y esto es una campaña propulsada entonces, ¿por el gobierno provincial en particular? Sí, desde el Ministerio. Claro. Bien. Incluso ítem, por ejemplo, cosas primordiales, lavarse las manos con agua tibia, lavárselas con jabón, el mejor jabón es el blanco, asegurarse de que se lave bien el área entre los dedos, no olvidar las muñecas, enjuagárselas bien antes y durante la preparación de los alimentos, uh-huh, después de ir al baño, después de cambiar los pañales, uh-huh, muy importante las mamás, al regresar al hogar de la calle, después de manipular objetos sucios, después de toser o estornudar, después de tocar alimentos crudos y después de tocar animales o mascotas. Claro. Es que también estaba pensando mientras Nélida nos daba estas, digamos, las situaciones más habituales, sí, donde deberíamos lavarnos las manos, es que se perdió la costumbre, sí, de que los padres le inculquen a los hijos, como los abuelos lo hacían anteriormente, sí, antes de comer, a lavarse las manos, claro, ¿no? Si no, nadie se sentaba a comer. Y el mensaje no es, hay que lavarse las manos con los super jabones que salen, uh-huh, 10, 15 pesos, o los jabones líquidos. El jabón blanco es el más económico que hay, sí, y se encuentra dentro de cualquier comercio, y es básico para mantener lo que es un buen hábito, uh-huh, en la higiene y en la salud. Bien. Ahora, después de la gripe A, se incluyó mucho el tema del alcohol y gel. Y aparte se ha tenido en cuenta esa limpieza, cómo ha prevenido los casos de... Uh-huh. Es más, a nosotros nos dieron una charla, una gente de Rosario. Sobre bioseguridad. Sobre bioseguridad. Y nos hablaba de la importancia de limpiar los picaportes cada, uh-huh, tanto. Porque, claro, realmente los picaportes de un lugar público, de una institución, de una escuela o acá, uh-huh, la cantidad de gérmenes que tiene, uno eso, sí, no se pasa por alto por, sí, ahí, ¿no? Yes. Inclusive por ahí, para trabajar sobre este tema, nos es mucho más fácil trabajar con los jardines, porque los chicos ya lo tienen absolutamente incorporado, uh-huh, salir de la salita para comer las masitas, uh-huh, y ya se lavan las manos, mientras que en los adultos ya es una, sí, sí, un hábito perdido prácticamente. Sí, sí. En las escuelas primarias y secundarias también. Sí. Yo les contaba fuera del micrófono que el doctor Colocini, una vez en un congreso de médicos, lo hago público porque lo charlaba con ustedes, le hacíamos una entrevista y él dijo acerca de las infecciones en quirófanos y demás, que hay dentro de los muchos culpables, hay uno que no es menor, y dice, y es la mugre, dice, y lo decía claramente, sin eufemismos, diciendo que hacía falta el lavado de manos. Lo decía Colocini hace 20 años, sí, doctor Alfredo Colocini, nos lo decía en una entrevista, sí, a nosotros, sí, sí, ¿no? Sí, digamos, no estamos descubriendo nada nuevo, estamos reivindicando, una tarea que, entonces, que se debe y realizar. Una campaña de poder llegar a la gente y refrescarle esas cositas que a veces uno se va olvidando con el, uh-huh, paso del tiempo, y de la importancia que tienen, porque, bien, es fundamental.